Hola, buenas noches. Un pasacalles de los Mirror Men, ahí los tiene, inauguró ayer la Shopping Week, que este año sustituye a la tradicional Shopping Night. Una iniciativa que se prolongará hasta mañana sábado con el propósito de servir como palanca del comercio de cercanía a través de actividades, descuentos y ofertas exclusivas. Centro Córdoba nos invita a salir a la calle y gastar, aunque la lluvia no entiende de economía. Hoy es viernes 29 de octubre y estos son los titulares de PTV Noticias. La tasa de incidencia del coronavirus en la ciudad de Córdoba vuelve a superar los 50 contagios por cada 100.000 habitantes y recupera el nivel de riesgo medio de alerta sanitaria. En los hospitales de la provincia solo permanecen 8 pacientes ingresados. El ayuntamiento activa el plan Ola de Frío a partir del próximo martes. La casa de acogida podrá alojar hasta 20 usuarios por noche que podrán contar con cena, ducha, cama y desayuno. El Córdoba Club de Fútbol visita mañana al San Roque del Epe con el objetivo de mantener la imbatibilidad y ampliar la brecha con sus perseguidores. Para este partido, Germán Crespo recupera a dos de los baluartes, Miguel de las Cuevas y Toni Herrán. La concejal de Vox, Paula Badanelli, pidió la disolución del Intur ayer. Hoy su presidenta ha defendido la gestión que se está haciendo desde el mismo y ha argumentado que Turismo es una de las delegaciones más importantes del Ayuntamiento. Además, Isabel Alba se justifica recordando que llevamos más de un año en pandemia y que ahora están empezando a poner solución a los problemas detectados. Pretende dejar la delegación en perfecto estado de revista al final del mandato. Se va avanzando de una forma positiva y la implicación por parte de los empleados del Instituto de Turismo es extraordinaria. Hay gente súper capaz, muy competente y necesitaban más orden. Más orden, más porque tú no puedes trabajar como hace 20 años, cuando las cosas han cambiado muchísimo. Entonces, lo que hay que hacer es seguir ordenando y yo, desde luego, mi compromiso firme es dejar la Delegación de Turismo y el Instituto de Turismo en perfecto estado de revista, funcionando a la perfección para luego quien venga para el siguiente mandato o si yo repitiera, se lo encontrará ya todo ordenado, que es lo que tenían que haber hecho quizás los anteriores. La capital ha vuelto a niveles de riesgo medio de alerta sanitaria con una tasa de incidencia de más de 50 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Afortunadamente, la presión asistencial en los hospitales cordobeses no crece, solo hay 8 pacientes ingresados. La Consejería de Salud y Familias ha notificado en las últimas 24 horas 51 nuevos contagios en la provincia de Córdoba, la cifra más alta de las tres últimas semanas. La tasa de incidencia continúa subiendo hasta los 54 casos por cada 100.000 habitantes en Córdoba ciudad y por encima de los 34 en el conjunto de la provincia. Baja ligeramente el número de pacientes ingresados en los hospitales cordobeses y se mantienen solo dos camas ocupadas en las UCIs. El parte diario no recoge ningún fallecimiento por octavo día consecutivo. A fecha de ayer, 645.000 cordobeses, el 82% de la población, habían completado su pauta y se encuentran completamente inmunizados. En Andalucía, el último recuento deja 338 nuevas transmisiones. La tasa de incidencia de la región se mantiene en 33 casos por 100.000 habitantes. Vuelve a bajar el número de pacientes ingresados en los hospitales andaluces y permanece sin cambios en las unidades de críticos. En este último parte, la región reporta un fallecimiento en la provincia de Málaga. 6.770.000 andaluces, el 80% del total, han completado su pauta y se encuentran inmunizados. Córdoba abrirá su casa de acogida el próximo martes 2 de noviembre para que las personas sin hogar tengan un lugar en el que pasar la noche. Hasta 20 usuarios diarios podrán contar al menos con cena, cama y desayuno. Eso sí, con inscripción previa. La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba activa su plan Ola de Frío a partir del 2 de noviembre. Un programa que estará en vigor hasta finales de marzo y que espera acoger a un máximo de 20 personas al día en la casa de acogida del consistorio, aunque también contará con el apoyo de Cáritas, que pone a disposición de las personas sin hogar otra veintena de camas. El Ayuntamiento ofrece a los usuarios que se apunten con anterioridad una plaza por noche que incluye cena, ducha, ropero, cama, desayuno y hasta orientación. La casa de acogida estará abierta desde las 8 de la tarde a las 9 menos cuarto de la mañana.
a la vez también la Casa de Cáritas también van a sacar sus plazas de la ola de frío... y se le ha trasladado ya este anuncio, se ha trasladado a la Red Cohabita y a Policía Municipal para que lo tengan en cuenta y puedan hacerlo saber a los usuarios. Los usuarios que ya están apuntados, puesto que las listas están abiertas desde hace unos días, están citados para realizarse una prueba PCR el próximo día 2 por la mañana. En la actualidad ya son 20 las personas interesadas, 5 de ellas mujeres. El año pasado, cuando la casa de acogida estuvo abierta desde finales de octubre a finales de mayo, se atendieron a 92 usuarios únicos, números que se tradujeron en casi 3.000 pernoctaciones. Este año serán algunas menos, pero esperan poder atender a todas las solicitudes. Sorprendidos. Así se sienten los socialistas cordobeses después de comprobar lo rápido que Salvador Fuentes, delegado de Hacienda del consistorio, hizo las cuentas para saber que Córdoba dejaría de ganar 15 millones de euros con la supresión del impuesto de plusvalía. Ellos también han echado sus cuentas sobre la rebaja fiscal que ha planteado el Gobierno municipal y piensan que tampoco es para tanto. Tras la lectura completa de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de plusvalía, el Grupo Municipal Socialista se muestra sorprendido por la rápida reacción de los populares cordobeses, que a las pocas horas ya tenían calculadas milimétricamente las pérdidas que la falta de cobro iban a ocasionar en las arcas municipales, mientras llevan más de 2 años preguntando por otros cálculos relacionados con la rebaja fiscal que el Gobierno aplica desde 2020 y nada se sabe de ello. La sorpresa deriva en que quizá esta vaya a ser la tendencia de trabajo, asunto por el que se muestran encantados, aunque también les da que pensar que los principales mandatarios de la ciudad se rasquen las vestiduras cuando el consistorio no deja de rebajar las tasas. Por si los populares no lo sabían, los socialistas han calculado en 5 millones de euros las pérdidas ocasionadas por la rebaja del 95% en el impuesto de plusvalía mortis causa. Más allá de compartir que no estamos en el momento en el que los ayuntamientos puedan dejar de ingresar ni despreciar recursos que vengan desde la calle. Eso primero tendrían que hacerlo con sus propios instrumentos. No entiendo en este momento que haya ningún gobierno municipal que no haga una reducción en su o una bajada en su política fiscal si no es a base de la progresividad, si no es plantearlo quién puede aportar más y quién necesita recibir más. No es el mejor momento para dejar de contar con ingresos. Los socialistas se muestran de acuerdo con el Gobierno municipal en que hay que buscar soluciones que relajen la economía de las familias, pero sin perder de vista que la ciudad sigue necesitando mejoras y garantizar los servicios públicos. Saben de buena tinta que el Ministerio de Hacienda está trabajando a destajo para modificar la Ley de Haciendas Locales y que el Gobierno de España está absolutamente sensibilizado con las necesidades de los ciudadanos. Córdoba ha recibido en lo que llevamos de año 67 millones de euros provenientes del Estado. En 2022 serán 11 millones más. 8 diputaciones, 30 empresas y 6 universidades han firmado hoy en Córdoba un acuerdo para la transformación digital y sostenible del sector agroalimentario. Es el primer paso para materializar un proyecto que aspira a acceder a la cofinanciación europea. Un total de 8 diputaciones provinciales españolas han suscrito hoy en Córdoba el Protocolo General de Colaboración para la puesta en marcha del proyecto estratégico Smart Agro, que promueve la transformación digital y sostenible de toda la cadena de valor del sector agroalimentario español y que aspira a conseguir cofinanciación europea. Las diputaciones de Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Jaén, Salamanca, Soria y Teruel se han sumado a Córdoba con el desafío de que el mundo rural sea parte de esa transformación y ese nuevo modelo de desarrollo tras la crisis provocada por la pandemia. Fíjense, estas 8 diputaciones representamos un cuarto del territorio español, el 25% de todo el territorio nacional. Y sin embargo, ese 25% solo representa el 7% de la población de este país. Eso pone de manifiesto lo que venimos diciendo desde hace tiempo, el problema que tenemos con el despoblamiento del mundo rural. La firma de hoy supone el primer paso para materializar un proyecto que aspira a acceder a cofinanciación europea que afectará de forma directa a más de 1.445 municipios, que suman una población de 3 millones y medio de habitantes y tienen un alto compromiso con la producción agraria española. No en vano, las 5 comunidades autónomas a las que pertenecen lideran el sector: Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón.
El acuerdo contempla un modelo de transformación digital y sostenible que implica el uso de la inteligencia artificial, el blockchain, el big data y la analítica de datos y el software de apoyo para la gestión de explotaciones agroalimentarias, con la inclusión digital y la capacitación como ejes fundamentales. La fiesta de la Matanza de Espejo recupera el formato presencial en su 18ª edición. Ha comenzado esta misma tarde y propone un interesante recorrido por el patrimonio, la cultura y las tradiciones gastronómicas. La localidad de Espejo acogerá entre los días 29 de octubre y 1 de noviembre la 18ª edición de la Matanza Tradicional del Cerdo y la Fiesta de la Tapa, un evento que supone la puesta en valor del patrimonio, la cultura y las tradiciones gastronómicas de esta localidad. Espejo es un municipio eminentemente agrícola, pero con una importante tradición cárnica, hecho que se pone en valor cada año con la celebración de esta fiesta. La organización corre a cargo de la Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Amargura, con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación. Yo aseguro que el visitante, una vez que venga el primer año, volverá años y años, mientras que estemos aquí, porque encontrará una gastronomía elaborada de forma artesanal, desde las cárnicas hasta lo que son los dulces típicos, como por ejemplo la elaboración de gachas, que son también caseras, todo es casero, y en esa gastronomía yo creo que se demostrará, cuando se deguste, la bondad que tiene el pueblo de Espejo. Como consecuencia de la pandemia, esta fiesta cambió su modelo en 2020 y permitió el reparto de más de 300 lotes de productos entre diferentes colectivos de la provincia. En esta ocasión, el llamado Bocadillo Solidario tendrá como objetivo recaudar fondos para la Isla de La Palma. Cerrará su intenso y provechoso mes de octubre en el campo de San Roque de Lepe mañana a las 5. Alex Bernal estará entre 4 y 6 semanas de baja y Alex Meléndez tiene para varios meses por otra grave lesión de rodilla, aunque Germán Crespo recupera a dos puntales, Tony Arranz y Miguel de las Cuevas. PTV emitirá mañana a las 10 de la noche el partido del Córdoba en Lepe, fijado a las 5 de la tarde. Cerca de las 10 y media de la noche del miércoles acabó el 0-1 al Jerez, una victoria que ha metido al equipo blanquiverde en las semifinales de la Copa RFEF y, por ende, en la Copa del Rey. Todo marcha a pedir de boca para el conjunto de Germán Crespo, líder en solitario del grupo cuarto de segunda RFEF con un encuentro menos gracias a 6 triunfos y un empate. La semana pasada ganó la Antequera por 2-0, mientras que el recién ascendido San Roque quedó anclado en la zona media-baja de la tabla por culpa de su derrota por 1-2 ante el Montijo. Antonio Fernández tiene a sus órdenes a dos excordobesistas, el lateral derecho Iván Robles y el delantero Chuma, quien ya ha marcado 4 goles y cuenta con el belmezano Nané como socio en la parcela ofensiva. Si nos respeta un poquito la lluvia, creo que va a ser un partido de tú a tú, donde va a haber dos equipos que van a querer ir a ganar el partido. Y bueno, nosotros ya digo, creo que recuperamos gente importante y si tenemos algo que nos partió el partido del miércoles Jerez, el hacernos más minutos, el dominar el partido con balón, que es al final lo que nos da la vida, pues creo que tendremos mucho camino recorrido. El Córdoba disputará 7 partidos en octubre y arrastra uno aplazado, la visita al Mensajero, y afronta 5 o 6 compromisos dependiendo de si opta al primer título oficial de su historia en la final de la Copa Federación contra el Leioa o el Guijuelo, antes de debutar en la Copa del Rey el miércoles 1 de diciembre. Será frente a un rival de primera división, exceptuando al Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao. Los 3 primeros envites de noviembre tendrán lugar en el Arcángel cada 4 días. Vendrán el Montijo, séptimo clasificado, el sábado 6 a las 8. El Ebro en la semifinal de la Copa RFEF el miércoles 10 a las 8 y media. Y el Cacereño, tercero, el domingo 14 a las 5. Un par de apuntes de motor como aperitivo de la agenda de fútbol, fútbol sala y balonmano. El Deza Box 77 Racing Team ha logrado el subcampeonato de España femenino en Open 600 con la piloto cordobesa Andrea Sibaja, al tiempo que la cronometrada Las Ermitas regresa mañana con 32 inscritos en su tercera edición. Las miradas apuntarán a los banquillos del Manuel Polinario en el derbi entre el Saler y el Córdoba B. Juanmi Puente Nueva iniciará su tercera etapa al frente del combinado rojinegro en un pulso con Diego Caro, que el verano pasado se mudó de Puente Genil a la capital. El choque arrancará el domingo a las 5 y media. A las 12 se disputará el Pozo Blanco Cartaya y a las 6 el Antoniano Ciudad de Lucena.
Al cambiar de entrenador, pues la verdad que tiene un poco la incertidumbre de no conocer exactamente lo que te van a proponer, ¿no? Conozco a los jugadores perfectamente, a todos ellos, y sé que son jugadores de primer nivel, ¿no? Así lo demostraron la temporada pasada, consiguiendo jugar un play-off, por lo tanto no espera un partido de máxima dificultad, ¿no? Ellos son muy intensos allí en casa, además con una gran afición que los va a apoyar y le va a ayudar en todo momento. Por lo tanto, en este caso nosotros tenemos que sacar nuestra mejor versión, hacer el fútbol que hicimos el otro día contra el Sevilla, que la verdad que mejoramos mucho en cuanto a tener el balón y a sin balón. La verdad que los chavales le metieron una intensidad muy alta y ese es el camino que tenemos que poner el domingo allí en Puente Genil si queremos sacar los tres puntos. También jugarán el domingo los dos representantes cordobeses del Grupo Sur del Reto Iberdrola, que retoman la competición con sendas citas a domicilio. Elche Pozoalbense a las 11 y Santa Teresa Córdoba Femenino al mediodía. Sí, es cierto que bueno, pudimos encontrar ahí entre semana ese partido contra el Betis, que nos dio mucho, porque bueno, el equipo compitió muy bien contra un equipo de superior categoría, pero bueno, podemos hacer una semana normal de lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, como veníamos haciendo normalmente, que hasta ahora, por unas cosas o por otras, tampoco lo habíamos podido hacer prácticamente un par de semanas más antes. Entonces, bueno, nos ha venido muy bien para recargar pilas en este parón y bueno, con más ganas que nunca de poder competir. El Barça y el Inter marcan el ritmo en la primera división de fútbol sala. Tercero es un equipo en pleno proceso de maduración, el Córdoba, patrimonio de la humanidad. Las dos victorias consecutivas ante el Palma Futsal y el Pescado Rubén Burela han multiplicado el crédito del cuadro de José González, dispuesto a dar otro zarpazo con el respaldo de la afición. Mañana a las 8 toca el Industria Santa Coloma. La realidad es que tenemos que trabajar igual, ¿no? No pensar que la inercia del partido del pasado sábado nos va a ayudar a ganar el de la siguiente semana. Y bueno, lo que hemos pedido a los jugadores es que durante la semana entrenemos conscientes, ¿no? Consciente de la importancia que vuelve a tener el partido del sábado. Y bueno, lo que venimos hablando y lo que va a ser nuestro mensaje claro para toda la temporada, ¿no? De seguir mejorando en los detalles, de buscar la excelencia en el día a día, y eso es lo que tiene que ser la clave de la semana para nosotros, para preparar el partido. Vista Alegre también acogerá el domingo a las 12:30 el duelo de la segunda división femenina entre el Cajasur Deportivo Córdoba y el Alcantarilla. Ambos cayeron eliminados en las semifinales del playoff la temporada pasada. Un bache de dos derrotas seguidas ha empañado el próspero arranque de campaña del Ángel Jiménez, que ha caído a la sexta posición en la Liga Sobal de Balonmano. La segunda plaza de la que presumían en Puente Genil es ahora para un clásico, el Bidasoa Irún, que se presentará en el pabellón alcalde Miguel Salas mañana a la 1:30. También actuará como local el Deza Córdoba, anfitrión del Sanse en Fátima el domingo a las 12:30. Los otros dos conjuntos de la capital de la División de Honor Plata competirán mañana y como forasteros. Trops Málaga Cajasur a las 6 y Parla Itea a las 8. Según la predicción, para mañana sábado en la provincia de Córdoba habrá cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas y persistentes que pueden ser localmente fuertes. Los vientos serán del suroeste con intervalos fuertes y las temperaturas subirán. En la capital se esperan entre 15 y 22 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Noviembre toma fuerza en el calendario cultural de Córdoba con la primera edición del ciclo Córdoba, capital de Al-Ándalus. 19 días repletos de actividades con las que vamos a poder conocer mejor el pasado islámico de nuestra ciudad en todas sus vertientes: arqueológica, patrimonial, gastronómica y natural. Del 2 al 21 de noviembre, Córdoba será el escenario del nuevo programa ideado por la Unidad de Patrimonio del Ayuntamiento de Córdoba, esta vez basado en la cultura y el legado andalusí. Córdoba, capital de Al-Ándalus, será un espacio fijo en el calendario de noviembre, haciéndolo coincidir con la temporada baja de turismo en la ciudad. En esta primera edición se ofertarán un total de 92 actividades que se concentrarán desde los jueves a los domingos, dejando el resto de días para las exposiciones y la ruta gastronómica, en la que participarán los 8 restaurantes de la capital que así lo han deseado. 26 visitas turísticas guiadas por guías oficiales, tanto a pie como en el tuk-tuk. 9 visitas didácticas a cargo de licenciados en arte, en historia y arqueólogos.
dos rutas de senderismo, una ruta en bici, seis paseos teatralizados, tres representaciones teatrales, tres gincanas e incluso también un espectáculo de música y danza oriental. También habrá talleres de danza, repostería, catas y caligrafía y visitas a la Casa Andalusí o al Museo de la Alquimia, además de cuatro exposiciones sobre platería califal, cordobanes, guadamecíes y fiestas y tradiciones islámicas. Actividades muy variadas para todos los públicos, para todos los gustos y creo que bastante, aunque se repiten algunas para que haya posibilidad, los aforos, aunque ya estamos al 100% de los aforos, si la cosa no varía, podemos realizar visitas con 30 personas o aforos en los edificios, en las visitas guiadas de 15, de 20, talleres de 20, e incluso el CRV, las actividades que tenemos, pues ahí a los 130 y tantas plazas que tiene, pero aún así hemos repetido algunas actividades porque sabemos que son muy demandadas y que muchas personas se quedarán sin poder entrar. Con este nuevo programa, el consistorio pretende repetir la experiencia positiva que ya tiene con otros como Noches de Ramadán, Calendas o Córdoba en Púrpura. En la web del Instituto Municipal de Turismo está volcada toda la información. Esta noche a las 12 se abre el plazo para inscribirse en las actividades propuestas. La magia del teatro se esparce por los patios de Viana. El burlador en Palacio vuelve a hacer de las suyas. Los patios del Palacio de Viana acogen desde anoche el quinto ciclo de representaciones teatrales de El Burlador en Palacio, promovido por la Fundación Cajasur en torno a la festividad de Todos los Santos. A través del verso y la prosa, la lírica y la épica, lo divino y lo humano, podemos conocer al verdadero Don Juan. El coro de ópera Cajasur colabora en un espectáculo multidisciplinar escrito, dirigido e interpretado por Juan Carlos Villanueva. Yo lo que quería realmente era hacer un Don Juan diferente, porque lo que hago es una reflexión sobre el mito de Don Juan a través de lo que dicen sobre él Tirso de Molina, Molière, Lorenzo da Ponte, Mozart, Strauss. Entonces yo quería hacer ese trabajo ahora que estamos en la época del Me Too y quitarle esa pátina de simpático, que no digo que no lo fuera, pero evidentemente era un poco cabroncete. O sea, un señor violador y asesino, no podemos redimirlo por amor como hace nuestro querido Zorrilla. Evidentemente es el romanticismo y esas cosas pues se permitían, ¿eh? Lord Byron también lo veía como un atractivo y alocado jovenzuelo. O sea, que decir que son cosas que lo permite la literatura y lo permite la época también, pero no es el caso. Además de las representaciones de ayer y hoy, el Palacio de Viana acogerá cuatro más entre el jueves 4 y el domingo 7 de noviembre. Con el aforo limitado a 40 personas por función, todas las entradas están agotadas. Volvemos a tener actividad muy atractiva esta semana dentro de la programación de IMAE Córdoba. El jueves 28 de octubre, el Gran Teatro de Córdoba nos trae su Vertiada, el segundo concierto de abono de la temporada de la Orquesta de Córdoba, a las 8:30 de la tarde, con el director Manuel Hernández Silva como director invitado. El viernes 29 a las 8 de la tarde, el Gran Teatro levanta el telón para la obra La Máquina de Turing, de Benoît Solés. El jazz vuelve al teatro de la mano de André Holetnizak Quartet, uno de los saxofonistas polacos con más reconocimiento internacional. El sábado 30 a las 8 de la tarde podremos disfrutar de Noah Preminger Quartet, saxofonista residente en Brooklyn que imprime sonidos diferentes a cada nota que toca, les da una historia y un destino individual. Y el domingo 31 a las 8 de la tarde, Curtuba Jazz termina con María Joao y Carlos Vica Quartet en el Teatro Góngora, dos grandes nombres del jazz portugués que 27 años después se reencuentran con la complicidad de Andrés Sensa a la guitarra y Joao Fariña en los teclados, dos de los músicos más talentosos de una nueva generación de músicos portugueses. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. Disfruta y regala cultura. IMAE Córdoba. Y desde el Gran Teatro nos despedimos. El broche de nuestro último informativo del mes de octubre lo pone Schubertiada, el segundo concierto de abono de la temporada de la Orquesta de Córdoba, que contó con Manuel Hernández Silva como director invitado. Disfruten de este fin de semana largo con motivo del Día de Todos los Santos. Hasta el martes.